It's all in our hands, this life of time that's given to us all. It gathers round each night, each morn. We watch it pass and grow. It is all in our hands, it is all in our. Pues queridos hermanos, seamos bienvenidos a esta celebración donde recordamos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y con gran alegría en el Señor recibimos esta hermana nuestra, acompañada de sus papás, padrinos, familiares, amigos, para darle gracias a Dios por sus 15 años de vida. Oramos por ella y por todos los presentes para que el Señor nos siga bendiciendo. Si gustan, entramos.
ponérselo de una vez en el reclinatorio, por favor, hija. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Pues, queridos hermanos, seamos bienvenidos a esta celebración donde vamos a agradecer a nuestro Dios por la vida. Y para que nosotros podamos participar y celebrar dignamente de estos sagrados misterios, en un momento de silencio reconocemos delante de Dios que hemos pecado. Dios, Padre de todos los dones, de quien procede cuando somos y tenemos, enséñanos a reconocer los beneficios de tu inmensa generosidad y amarte con sincero corazón y con todas nuestras fuerzas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: estén alertas para que los vicios, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente, y aquel día los sorprenderá desprevenidos, porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Velen, pues, y hagan oración continuamente, para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y compadecer seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Antes de comenzar, te quiero preguntar, ¿qué nombre te gusta más, hija? ¿Ángela o Verónica? La verdad, cualquiera de los dos. Pero así un poquito más. Es, por ejemplo, yo tengo dos nombres. Me llamo Ulises y Alejandro y todo el mundo me dice Ulises. Son pocas las personas que me llaman Alejandro. Pero yo por eso te pregunto. ¿Qué nombre te dicen más o te gusta más a ti? Ángela. Muy bien, Ángela. Ya, llegamos a este punto. Bien, Ángela. ¿A qué hemos venido de manera especial junto contigo el día de hoy a esta celebración? Y hemos venido junto contigo para una cosa bien sencilla, para darle gracias a Dios por todas las bendiciones que te ha dado durante apenas estos 15 años que tienes de vida. Y si nosotros, de manera especial tú, nos ponemos a pensar y recapitulamos un poquito en nuestra vida, ¿cuáles son aquellas bendiciones que le tenemos que agradecer en tu persona? Y la primer bendición, no por ser como la menos importante, pero es la esencial en nuestra vida. ¿Y cuál es? La de tus padres. Porque sin ellos, Ángela, no estarías el día de hoy aquí con nosotros. Y sobre todo, agradécele mucho a tus papás, no solo por preparar el día de hoy, estos 15 años, de manera especial. Porque a veces son fiestas o celebraciones en las cuales, como dice aquel dicho, tiramos la casa por la ventana, porque no pueden pasar desapercibidas, porque son importantes. Y sobre todo, yo te pediría, no solo por esto, sino por todo lo que ellos como papás han hecho por ti durante estos 15 años. ¿Cuáles son aquellas bendiciones que tú tienes durante estos 15 años de ellos? Por todas las veces que han estado contigo en los momentos buenos, en los momentos malos, pero también en ocasiones en momentos difíciles. Y ese es el papel de los papás, el acompañarnos a nosotros quienes somos hijos. A pesar en que en ocasiones no estemos tan de acuerdo, o que tengamos diferencias, o que no siempre queramos lo mismo. Pero aún así, Ángela, agradécele de verdad mucho a Dios por tu familia, por tus papás. Son esa bendición que ha puesto para ti.
Y yo te pediría de manera muy especial que cada vez que tú tengas oportunidad de agradecerles y de que ellos sepan lo importante que ellos son para ti, hácelo saber. Porque a veces nos guardamos sentimientos que no decimos, pero es bueno decirles que los queremos y agradecerles por lo que hacen por nosotros. Y sobre todo porque lo van a seguir haciendo no solo en esta etapa de tu vida, sino lo van a hacer siempre. ¿Por qué? Porque eres su familia, porque eres su hija. Y yo te digo así, a veces andemos hasta del chongo, ¿verdad? Que nos peleemos o no estemos de acuerdo, aún así, diles y recuérdales lo importante que son para ti. Son una bendición que Dios está poniendo en tu vida. Y no la desaproveches. Y el día de hoy te pone una bendición más en tu camino, la de tus padrinos. Que así como tienes papás que te pueden aconsejar, que te pueden orientar, que te pueden dar palabras de aliento, así son los padrinos, espiritualmente hablando. Son como unos papás para nosotros, porque a lo largo de nuestra vida de fe siempre tenemos un padrino o dos padrinos. Cuando nos bautizan, cuando nos confirman, cuando recibimos por primera vez a nuestro Señor, y también en otros dos sacramentos, como lo es el matrimonio, y para nosotros los sacerdotes, también llevamos un padrino, que es otro hermano sacerdote que nos reviste con las vestiduras litúrgicas. Y por eso la importancia de los padrinos, para que también los aproveches a ellos, Ángela. No solo los padrinos son para los domingos, ¿verdad? De mañana en adelante que es domingo, pero sí aprovecha mucho a tus padrinos. Son una bendición más que Dios pone en tu vida. Y entonces nos damos cuenta de que no estamos solos, de que siempre tenemos a alguien quien nos puede ayudar, quien puede estar para caminar con nosotros. Y por eso te pido que aproveches mucho las bendiciones que Dios está poniendo en tu vida. Y sobre todo, Ángela, yo sé que son 15 años y que ya nos vamos y nos sentimos grandes, ¿verdad? Ya decimos, es que ya no soy un niño, ya soy un adulto. Pero cuando nos vamos haciendo adultos, vienen más responsabilidades, vienen más obligaciones. Yo te pediría que cuando necesites tomar una decisión importante en tu vida, encomiéndate a ella. Ella, como mujer, supo ponerse en las manos de Dios. Supo escucharlo a Él. Que tú también sepas escuchar a María Santísima en tu vida. Para que ella te oriente, ella te ayude. Sobre todo, ¿a qué? A que seas una persona de bien, Ángela. Para que puedas ser una buena hija, puedas ser una buena hermana, puedas ser una buena ahijada. Y seas una persona de bien siempre en tu vida. Y ahí es donde también nosotros nos convertimos en una bendición para la vida de los demás. Porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que seamos bendición con nuestra propia vida para los demás. Así que a disfrutar mucho el día de hoy. Yo te pediría que así como estás sonriendo ahorita, pues sonría siempre, hija. O sea, hoy es un día de fiesta. Y cuando es una fiesta, pues estamos alegres, estamos felices, estamos contentos. Y eso también le agradecemos a Dios. Y yo te pediría que no te preocupes por nada el día de hoy. Así si alguno de tus chambelanes en el vals se nos distrae, tampoco, no pasa nada. Hay que estar alegres, hay que estar felices. Porque eso es lo que Dios pone en nuestra vida, las bendiciones. Y adelantadas y de parte mía, pues muchísimas felicidades. Que de verdad Dios nuestro Señor y María Santísima te cubra siempre con su manto. Sobre todo para ser agradecidos con el amor que nos ofrece. Así sea. Nos ponemos de pie, por favor.
ahorita se la vamos a dejar, ¿eh? Ángela, recibe el libro de las Sagradas Escrituras. En ella vas a encontrar las intervenciones que Dios ha hecho en la vida de nosotros los hombres para convertirlas en historia de salvación. Lee, ora y medita esta palabra de vida eterna. Practícala siempre con todas sus enseñanzas y recuerda siempre en tu mente y en tu corazón aquellas palabras del Salmo que nos dicen: lámpara es tu palabra para nuestros pasos y luz en nuestro sendero. Y también que ese rosario sea aquella oración y rosas de amor que tú le vas a dirigir a nuestra Madre María Santísima, siempre en una plegaria suplicante, sobre todo para que te ayude a ser una mujer dócil a las inspiraciones divinas, a ejemplo de ella. Y pídele a María Santísima que te proteja con su santo manto y te acompañe todos los días de tu vida. Si gustas entregárselas. Pan y vino, que son ofrendas para ti. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, compartámonos un signo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Si gustas, hincarte, por favor. El cuerpo y la sangre de Cristo. Cuerpo 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 de Cristo. Señor Dios, que nos has entregado como alimento espiritual el sacramento salvífico de tu Hijo, que te ofrecimos en esta acción de gracias por los 15 años de Ángela,
Concédenos de estar manera sostenidos con los dones de fortaleza y alegría, que podamos servirte con más entrega y merezcamos así alcanzar nuevos beneficios tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pues vamos a darle un fuerte aplauso a Ángela. En el nombre del Señor, nos podemos ir en paz. Que tengan una bendecida tarde.